Esta es mi canción de despedida, tal vez sea lo mejor para los dos. Bueno, soy el dueño de tu vida y lo más grave es que no lo entiende el corazón. ¿Cómo hago yo para explicarle a mi alma envuelta entre la fe? Y he llegado a Río Sucio. Ay, gracias a Dios, de verdad. No siento cansancio, me siento tranquilo, fresco, relajado. Llego al parque, me tomo las fotos y ya veré qué hago. Voy a tomarme un tinto. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el parque principal? Aquí ya me toca averiguar porque no le dije al GPS que me llevara hasta el parque principal, entonces él me bota por cualquier. Socio, hágame un favor, ¿eh? ¿Por dónde tomo para llegar al parque principal? ¿Sí? ¿Cuál es? Próxima esquina a la izquierda. Gracias. Es que si yo le digo al GPS que me lleve hasta el parque principal, él me lleva, pero lo mando a que le doy a que a cualquier cuadra, claro, él me deja en cualquier cuadra donde yo le diga. ¿Cómo hago yo para explicarle? Bueno, muchachos, vamos a rodear Río Negro, pero aquí hay como más catedrales, ¿no? Voy a preguntarle a alguien por aquí si esta es el. Buenas, jefe, ¿este es el parque principal de Río Sucio? ¿Este? Sí. ¿Cuál es el más antiguo, como es el más representante del pueblo? El de abajo. Este es más nuevo. Sea el propio, el de abajo. ¿Por dónde cojo? Mira donde va la montaña. Sí. Una mano derecha y ahí ya sale. Listo, gracias. Ve, mira. Y este pueblo también es grande, grande. No sé si es más grande que Anserma. No sé. Sí, claro. Sí, claro, es este el más. Como el más grande, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Uy, hace rato que no veía una fuentecita. No, claro, este es el propio, se nota a leguas. El otro está. Ay, pero esto me lleva por otro lado, carachas. Pero vamos a darle la vuelta por allá abajo. Y mañana tendré tiempo de recorrer sus calles. Yo no creo que hoy, o no sé si me anime a hacerlo hoy, no creo.
Sí, señor, esto es una gran catedral, una gran iglesia. Entonces vamos a llegar aquí, miramos a ver dónde es. No, pero yo voy a estacionar allá, voy a darle la vuelta más bien por este lado. Yo amo Río Sucio. Entro al parquecito de una vez, filmamos una. Ay, pero esto tampoco es. Ay, no. Bueno, toca darle la vuelta por arriba. No, pero así es la vuelta, así es la vuelta. Para rodearlo es así. Se presta de. Dale, dale, tío. Tocó hacer una N, no una U, sino una N para recorrerlo, para darle la vuelta. ¿Te vas? No, este también está muy bacano, pero no sé si es más grande que Anserma. Este era el derecho. Haber seguido. Derecho. Bueno, señores, yo creo que parqueo por aquí porque por allí no hay ruta. Ya no quiero ser juguete más de ti. Si algo hubo, se acabó. Nada debes ni aquí yo. Quiero que no pienses más en mí. Ah, lo que siempre me olvida. Kilometraje. Kilometraje. 505 kilómetros y la gasolina. No se ha acabado, los 30 mil pesos de gasolina no se han acabado y me va a durar todavía, todavía mucho me dura. Bueno, entonces este es el parque principal de Río Sucio Caldas. Está también muy elegante este pueblo. Está muy chévere, mire, tiene un parquecito bien bacano. Siempre lo voy a hacer desde ahora así breve. No me voy a extender mucho, no le voy a dar como tanto como hacía antes. Hacer un video tan largo, sino así breve, breve. Y después con las fotos complemento y ya listo, está bien. Yo amo Río Sucio y entonces está la catedral, está la iglesia de Río Sucio. No, pero sin duda que este es el parque principal, este es el sitio principal del pueblo. El de arriba también está bonito, pero no, este es el propio. Aquí dice Corporación Carnaval de Río Sucio. Este famoso, ya lo decía, porque es el festival, ¿qué? Festival del. Ay, ¿cómo es que se llama? Carnaval, Carnaval del Diablo. Bueno, señores, gracias por acompañarme. Y este es un nuevo recorrido por el norte del departamento, por el occidente del departamento de Caldas.